Buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mundo Souls. Hoy os voy a enseñar cómo crearos la build de las garras punzantes, que es una build realmente brutalísima, con un daño asombroso, y la verdad es que es muy divertida también, arma muy rápida, y como os digo, os voy a enseñar a crearla además de una manera muy muy rápida, valga la redundancia. Como estáis viendo en la creación del personaje, nos vamos a escoger al samurái, que ya viene con una buena estadística de destreza, y como recuerdo, pues la semilla dorada. Aquí estoy poniendo a mi personaje por defecto. Una vez ya que terminemos, encendemos la primera gracia de Necrolimbo para ya tener un primer paso. Y a continuación recogemos esta runa dorada de nivel 2 frente a la iglesia de Eleth, que encendemos también su gracia. Y al fondo vamos a recoger una piedra de forja de nivel 1. No muy lejos de allí, donde está este buen hombre, sentadito, vamos a recoger los kukris, que son 4, si no recuerdo mal, que los necesitaremos más adelante, y tocamos la gracia que está frente a la puerta. Aquí nos aparecerá Melina y nos dará a Torrentera, que bueno, pues es indispensable para recorrer lo más rápidamente posible las tierras intermedias. Recogemos muy cerquita de allí esta piedra de forja de nivel 1 sobre el puente, y nos vamos a dirigir directamente a la mina de Necrolimbo. Y vamos a ir recogiendo también todas las piedras de forja de nivel 1. Al final vamos a tener más que de sobra, pero esto lo hago para que veáis ahora más adelante un poquitín cómo va a ir tomando forma la pil, ¿de acuerdo? Veis que vamos recogiendo todas las piedras de forja que nos vamos encontrando por el camino, en toda la mina. No os voy a poner todas, pero sí algunas de ellas. Una vez hecho esto, vamos a la colina tormentosa, recogemos la semilla dorada y como estáis viendo, sin cortar ni editar, justamente giramos un poquito a la derecha de donde el árbol de la semilla dorada y aquí tenemos tres piedras de forja de nivel 1. A continuación encendemos la gracia donde está Roderica, en la cabaña, podemos hablar con ella si queréis. Y también muy, muy cerquita de allí tenemos estas tumbas donde vamos a recoger también estas runas doradas que siempre nos van a venir estupendamente. También, sin ir demasiado lejos porque todo está al lado, recogemos estas piedras de forja, la de nivel 1 y la de nivel 2, haciendo que el gigante rompa esa estatua. Vamos encendiendo las gracias que vamos encontrando a lo largo del camino. Esta es la que se encuentra al lado de la cabaña donde está el señor de la guerra, Benhart. Y muy cerquita de allí, en la zona baja donde estaría Alexander, encendemos la gracia al lado del puente de los santos, ahí os lo indico, en este mismo puente donde está el gigante con ese yelmo en forma de calabaza, recogemos dos piedras de forja de nivel 1. Muy cerquita de la tercera iglesia de Marika tenemos otras tumbas donde vamos a recoger las runas doradas, también importante, siempre vienen bien, aunque nos van a sobrar, pero bueno, nunca está de más. Bajamos por las tumbas que se encuentran muy cerquita de la tercera iglesia de Marika, y aquí al lado de unos lobos y de un enorme oso, que es opcional, yo la cojo porque ya que estoy aquí la recojo, esta piedra es forja de nivel 2, que veis aquí me llevo un golpe, pero bueno, no pasa nada. Y a continuación accederíamos, que la tenemos allí al fondo, la tercera iglesia de Marika, donde encendemos la gracia y vamos a recoger el vial de América. Aquí estaría el vial de médica milagrosa y también la lágrima sagrada para fortalecer los viales. Recogemos el mapa de Necrolimbo Este, en la zona donde está la niebla, y justamente al lado del árbol áureo pequeño vamos a recoger las lágrimas de cristal verde ramada y la de punzante. Una vez hecho esto, chicos, ya iríamos directamente a Liurnia. Antes de meternos de lleno, vamos a la iglesia de Irid, donde aquí encontraremos otra lágrima sagrada. Seguimos por Liurnia, recogemos su mapa de la zona este. Y un poquito más adelante, que aquí os lo muestro sin cortar tampoco la edición, tenemos un punto de gracia.
Veis que ahí también hay una especie de montículo a la izquierda, en las ruinas de Lascar. Aquí aparecerá Melina y nos llevará a la mesa redonda. Que podemos ir, aunque de allí no vamos a hacer nada. Y como os decía, aquí en las ruinas de Lascar encontramos este teletransporte que lo vamos a coger. Nos va a dejar en la puerta de la Academia de Raya Lucaria. Aquí tenemos la gracia. A continuación nos venimos por la parte derecha. Fijaos bien dónde estamos, sin bajarnos desde esa misma zona. Y vamos a acceder a donde está uno de los cangrejos gigantes. ¿Veis? Justamente aquí. Bajamos con torrentera por los tejados. Ahí estaría el cangrejo. Y tranquilamente él se va hacia allí, bajamos, y aquí vamos a recoger una piedra de forja de nivel 2. En realidad son 3 de nivel 2. Así que perfecto. Recogemos el mapa de Liunea Norte, tocamos la gracia, y ahora vamos a ir recorriendo, aquí os lo voy mostrando, estas estructuras que son todas iguales, ¿veis? Ahí está, os la señalo en el mapa, que hay varias a lo largo de toda Liurnia, donde encontraremos minerales de mejora, piedras de forja. Aquí tenemos 3 de nivel 3, perfecto. Aquí en este caso tenemos otras 3 de nivel 2. Otras 3 de nivel 2 también. Y una vez hecho esto, chicos, ya que nos pilla relativamente cerca, nos vamos a dirigir a las minas de cristal de Raya Lucaria. Y para seguir recogiendo piedras de forja. Aquí tenemos piedras de forja de nivel 3, como estáis viendo. Aquí hay más. Todas de nivel 3. Aquí os voy mostrando la inmensa mayoría. Y fijaos que hay bastantes diseminadas. No importa si nos matan, a mí me mataron unas cuantas veces. Y luego aprovechamos y nos matamos al cristalino. Esto es opcional. Son unas almas extra que nos encontramos, no es muy difícil, haciendo el Weapon Art de la Uchigatana. Y bueno, nos da la esfera de minero de piedra de forja de nivel 1, que siempre viene bien. Vamos a la mesa redonda, hablamos con el herrero y vamos a mejorar la Uchigatana solamente hasta más 2, ¿vale? Solo a más 2. A continuación veis que he encendido esta gracia en Kaelid, que es a donde nos vamos a dirigir. Aprovecho para reasignarme bien los viales, aumentar sus usos y demás. También con la mezcla de médica milagrosa también, nos ponemos la de destreza y la del ataque cargado. Y aquí hago una primera subida de nivel, donde se lo voy a dar todo al arcano, que ya sabéis que el arcano pues aumenta el sangrado. Y ya que estamos en esta zona, lo que voy a recoger es llamada de fuerza. Aquí, bueno, ya tengo una muerte gratuita, que no importa, la cuestión es recoger este encantamiento, que ya sabéis que aumenta el daño físico y también potencia la afinidad con el fuego. Lo que nos interesa, evidentemente, es el daño físico. También, ya que nos pilla relativamente cerca, vamos a ir a la cabaña del comerciante solitario y le vamos a comprar la antorcha. Yo aquí le vendo unas cuantas cositas, ¿veis? Le compro la antorcha, y como me sobran algunas almas, no muy pocas, voy a aprovechar para no perderlas, porque es fácil que las perdamos en Kaelid, y subo un punto, como estáis viendo, al vigor, la vitalidad. Nos dirigimos a Monte Greyjoll, y aquí en esta enorme roca subimos a la parte superior, y vamos a encontrar esta llave de espada pétrea, que es opcional, pero sobre todo la piedra de forja de nivel 1, perdón, de nivel 7, otra de nivel 7, y aquí tenemos otra de nivel 8, para más adelante. Tocamos la gracia donde estaría la dragona gigante, al lado del fuerte de Forharoth, creo que es. Y subimos a la parte superior para recoger el medallón de Dectus el Derecho. Aprovechamos también para recoger
una runa dorada de nivel 12 y también el talismán de Radagon, que nos va a venir bien en estos primeros pasos, que ya sabéis que nos aumentan pues todas las estadísticas. Aquí lo tenemos, marca ulcerada de Radagon. Aquí cambio a una, dejo un vial para el maná y ya estaríamos en la gracia frente a Margit, porque para poder tener acceso a las garras punzantes necesitamos entrar al castillo Velotormentos y para ello necesitamos matarnos a Margit. ¿Cómo nos vamos a matar a Margit? Con poco nivel y con el arma más 2, no es un boss que sea demasiado difícil, pero bueno, en este caso se puede complicar un poco. Lo que vamos a hacer es esperar, por ejemplo, a este salto que hace, este ataque, y utilizamos el Weapon Art, y como estáis viendo le quitamos más de 300 puntos. Vamos a esperar a que nos haga este tipo de ataques, este también, el cargado, giramos, rodamos otra vez y otra vez Weapon Art, y otros 337 que le quitamos, así una y otra vez, mantenemos a distancia, y cuando nos haga en primera fase esos dos ataques, utilizamos el Weapon Art, ¿veis? Aquí otra vez nos hace este ataque en salto, que clava su arma, y utilizamos otra vez el Weapon Art. Cuando pase a segunda fase y utilice el gran martillo en salto, aquí yo lo que hago es que doy un golpe normal, un RBR1 normal. ¿Veis? Le quitamos muy poquito, pero me aseguro de que no me dé. Luego de todas maneras voy a hacer un Weapon Art y consigo que no me dé, pero bueno, yo aquí os aconsejo que el Weapon Art solo lo utilicéis cuando os haga el ataque que carga y que hace 2 giros. Ahora aquí os lo voy a mostrar. ¿Veis? Este. Exactamente el mismo que nos hace en primera fase, gira 2 veces en el aire, rodamos y cuando haga el segundo, Weapon Art. ¿Veis como aquí yo lo que hago es cuando hace el martillo, en lugar de dar el golpe normal, me arriesgo y le hago Weapon Art? Y esquivo, pero el timing es muy preciso y hay veces que te comes el golpe y si nos hace el combo nos puede matar porque tenemos muy poca vitalidad. Aquí ya nada, le queda muy poquito. Yo reconozco que apuré un poquito más en el combate, pero bueno, si no queréis correr riesgos, porque lo importante es matarlo, puedes utilizar cuando haga el salto con el martillo, utilizar un R1 RB normal. Vale, nos da una bolsa para talismán, lo cual es perfecto. Más runas, y como veis, se lo voy a dar todo al arcano. Ya tenemos 17 puntos en el atributo del arcano. Hablamos con este buen hombre, con Gostok. Le decimos que sí, que muy bien, que no abra la puerta, que nos vamos a ir por la otra zona del castillo. Aquí donde las águilas hay una piedra forja de nivel 3. Y aquí ya encontraríamos la gracia, antes de entrar al castillo. Y aquí os voy a mostrar dónde estarían las garras punzantes, que ya está muy cerquita de esta zona. No voy a hacer ningún corte para que veáis exactamente el camino. Aquí descanso. Y directamente ya vamos a por ellas. Bueno, aquí recojo esto, que al final es un poco por costumbre, pero no es necesario. Aquí tenemos una runa dorada de nivel 2, que eso siempre nos viene bien tener más runas. Y justamente, chicos, en esta zona baja de las escaleras, al fondo, tenemos ya las garras punzantes. Y ya las podemos utilizar, nos las podemos equipar y ya las podemos usar. Aquí en el castillo no habría más que hacer. Yo os muestro hasta llegar a Godric, porque quise enfrentarme a Godric para ponerlo de ejemplo al principio del vídeo. Aquí veis que he recogido una piedra de forja de nivel 2, creo recordar, y aún así fijaos que me matan porque las águilas son terribles. Esto ya es totalmente opcional, ¿de acuerdo? No es necesario que hagáis esto, aunque bueno, si queréis mataros a Godric, evidentemente hay que hacerlo. Recogemos la semilla dorada que hay justamente antes de la gracia y del propio boss. Y tras el gigante a la derecha tenemos la gracia antes del jefe. ¿De acuerdo? Pero aquí ya habríamos terminado el castillo Velón Tormentoso. Cogemos esta semilla dorada que hay cerca del otro fuerte donde vamos a recoger la otra mitad del medallón de Vectus. Este es Forhate, el otro es Forfaroth, si no recuerdo mal. Volveríamos a Niurnia, a la gracia donde estaría la puerta, a la entrada de Raya Lucaria. Y aquí vamos a recoger
todas las runas al lado de esta planta fantástica que mete veneno y también os tira magia. Maravilloso. Continuamos avanzando por la zona de Raya Lucaria, cerca de Raya Lucaria, mejor dicho. Y aquí, que subo por esta parte, al lado del dragón, encontramos la llave que nos dará acceso a la academia, que tendremos que ir un poquito más adelante. Yo aquí me cuesta cogerla porque soy malísimo con torrentera, que aquí la tenemos, la llave de piedra. Y vamos a recoger también unos cuantos kukris, 6, que como digo los vamos a utilizar un poco más adelante. En realidad solo vamos a necesitar 3, pero bueno, por si acaso. Seguimos avanzando por Liurnia, tocamos la gracia que está al lado del herrero gigante. Y ya a partir de aquí, veis, ahí os lo muestro, el herrero gigante. Vamos pegaditos a la derecha para que las magias de la mansión Caria no nos peguen. Atravesamos este risco y accederíamos a la iglesia de Belum. Como veis, el camino no tiene pérdida, a pesar de ser un mundo abierto, pero bueno, es bastante lineal, entrecomillado, ¿eh? Entrecomillado. Recogemos la lágrima sagrada, tocamos la gracia. Y una vez aquí, antes de colocar los medallones, aprovecho para encender la gracia que está justamente enfrente de Dectus, pero de momento, aunque ya tenemos los medallones, no vamos a ir a la meseta Altus. Lo primero que vamos a ir es a Despeñarruinas, a recoger esta semilla dorada y piedras de forja de nivel 4 y también de nivel 5. Aquí tenemos una de nivel 5 y en Despeñarruinas vamos a encontrar un montón de nivel 4. Aquí os lo enseño, nivel 4. Vamos ascendiendo hasta llegar a la parte superior. Y recogemos todas las que hay por el camino. Aquí tenemos una de nivel 3. Otra más de nivel 4. Y veis que subo a la parte de arriba del todo. Aquí tenemos una runa dorada de nivel 5 que también viene muy bien. Otra más al matar a estos murciélagos gigantes. Y ahí tenemos otra piedra de nivel 4. Y veis, ya llegaríamos a la parte superior del todo, donde encontraríamos otras dos más. Una vez hecho esto, ya llegaríamos al elevador. Activamos con los medallones. Nos vamos a la parte izquierda nada más salir, donde aquí tenemos una gracia, ¿de acuerdo? Y la vamos a tocar. Sin alejarnos. Aquí tampoco voy a cortar la edición para que veáis exactamente el camino. Nos vamos a dirigir a las ruinas de Lux, a las de la parte superior, porque abajo también hay otra parte de ruinas de Lux. Pero nos vamos a ir a estas de aquí. Y hay un subterráneo con un boss que lo vamos a matar y va a ser muy fácil con las garras, incluso aunque no estén subidas de nivel, porque ahora mismo la tenemos a nivel básico, como las hemos recogido en el castillo Velo Tormentoso. Aquí me desoriento un poco y estoy buscando ese pasaje subterráneo, que lo tenemos justamente aquí en la parte izquierda. Aquí estaría. Aquí tenemos un boss que es muy fácil, simplemente te tienes que colocar debajo de él y con las garras le metes sangrado enseguida. En un primer momento me mató, eso sí que es verdad, ahí está la marca. Y una vez hecho esto, chicos, lo que vamos a hacer es abrir una puerta y en su interior vamos a encontrar un talismán que nos va a venir muy bien y lo vamos a utilizar para nuestra build. Aquí estaría. Y es el talismán de espada ritual que con los puntos de vitalidad al completo aumenta el daño físico. Seguiríamos por la meseta alto, recogemos esta semilla dorada. Llegaríamos a las afueras de la capital, recogemos otras dos más y encendemos la gracia. Aquí no pasa nada porque me persigue el centinela agreste, pero no me ataca. Aquí aprovecho para recargar viales, eso siempre viene bien. Ya pongo todos los viales a que curen, a ninguno al maná. Solo lo hemos utilizado para Margit. Seguimos por las afueras. Aquí tenemos otras dos semillas más.
para tener ya un total de 10 viales, que están muy bien. Y a continuación, sin abandonar la meseta, nos vamos a dirigir a las minas, donde vamos a recoger una esfera de piedras de forja. Creo que es la de nivel 2. Tocamos la gracia. Aquí tenemos un muro ilusorio. Y accederíamos al túnel sellado. Aquí vamos a hacerle un bastaca a este buen hombre que está custodiando precisamente ese baúl. Abrimos el cofre. No me puedo resistir a recoger ese objeto que no nos sirve para nada. Y aquí tendríamos la esfera de minero de piedra forja de nivel 2. La recorremos también el túnel sellado que tenemos, veis, como piedras de forja de nivel 5. Que nos van a venir muy muy bien. Ya que vamos a dejar las garras en este tutorial lo antes posible a más 15. Volveríamos a la mesa, le ofrecemos a las gemelas quiescentes todas las esferas. Y a continuación iríamos a este cofre pseudomímico que nos llevaría a las minas de Celia. Nos teletransportaría, ya sabéis que es partiendo de Necrolimbo a la derecha, en las ruinas del dragón. Y tenemos aquí piedras de forja de nivel 5. Y las vamos a recoger todas. Una vez hecho esto, chicos, volveríamos a la tercera iglesia de Marika y vamos aquí a tomar este teletransporte que está aquí oculto, que nos va a llevar a Monte Greyjoy. Y aquí es donde vamos a utilizar los Kukris, porque vamos a hacer un chis de la caballería nocturna, que es muy sencillo. Recogemos la semilla dorada, que tenemos nada más entrar en la zona. Tocamos esta gracia y lo que vamos a hacer es hacer que pase el tiempo hasta el anochecer para que nos salga la caballería nocturna. A continuación nos vamos al puente donde saldría, cogemos, veis aquí, me equipo el arco, importante para apuntar. Nos equipamos también los Kukris y este chis es muy sencillo. Y así contamos con una buena cantidad de runas. Bajamos por esta parte con el caballo, ¿veis? Nos venimos, nos pegamos a la derecha, nos agachamos y como veis, él viene de frente, me aseguro de que nadie me ha visto, y voy a apuntar precisamente ahí en esa losa y tiramos el primer Kukri. Él se atrae, el segundo Kukri a la base de la rama. Y cuando él vaya directamente a la base de la rama, el tercer Kukri justamente a la parte media de la rama. Y ya estaría, chicos. Aquí encontré por el camino una pata de ave macerada dorada, que la utilizo. Hay varias por el Necrolimbo. Muy facilito. Y así ya tenemos, fijaos, más de 50.000 almas, o runas en este caso, que vamos a utilizar ahora después. Y nos da la ceniza de guerra paso del sabueso, que nos va a venir muy bien para más adelante. Vuelvo a la mesa redonda y aquí lo que voy a hacer es comprar una piedra de forja de nivel 4, que es la que me falta. Voy a comprar también la daga y el sello de los dedos para utilizar llama de mi fuerza. Hablamos con el herrero y vamos a subir las garras. Y a este punto, chicos, ya tenemos que tener todas las piedras de forja hasta mejorar más 15, las garras punzantes. Ya sabéis que necesitamos 12 de cada tipo, más 13, más 14 y justo más 15. Garras punzantes ya a más 15. Aquí aprovecho para subir de nivel y se lo voy dando todo de nuevo al arcano. Fijaos, 28 puntos, que no está nada mal, ya con un nivel 30. A continuación, cerca de donde salimos, en el Necrolimbo, utilizamos este salto de, iba a decir, de agua. Bueno, es de aire, para recoger otra pata de ave macerada que la vamos a usar un poquito más adelante, justamente aquí. Ya con las garras nos vamos a Monte Greyjoy, donde está Forfarot. Matamos a la dragona, utilizamos la pata macerada y nos van a dar casi 70.000 runas.
para subir todavía más de nivel. Además es muy fácil porque con las garras enseguida metemos hemorragia. Yo aquí me equivoco y se lo doy bien todo al arcano hasta tener 30 puntos y el resto a la destreza. Y le doy un puntito más al vigor. Aquí lo que tenía que haber hecho, chicos, y yo os recomiendo, es que le deis 7 puntos a la fe, ¿de acuerdo? Para tener 15. Y de esa manera poder utilizar llámame fuerza. Pero bueno, yo aquí me equivoco, se lo doy todo al arcano y a la destreza. Al arcano como máximo solo voy a subir hasta 30. Una vez hecho esto, chicos, volvemos a Necrolimbo, nos matamos a este buen hombre para que nos dé la ceniza de guerra juramento dorado. Volveríamos a la mesa redonda. Yo aquí lo que hago es, como me quedé sin runas, le vendí bastante material más todas las runas que había encontrado hasta ahora en la run. Llegué a almacenar hasta 46.000, como estáis viendo, y aquí voy subiendo la fe, que solo he podido darle 3 puntos. A continuación nos dirigiríamos a Puente de los Santos, utilizamos a torre entera, nos lanzamos por la parte derecha porque vamos a ir a una mazmorra a matarnos a un gigante para que nos dé el talismán de la bailarina, que sabéis que nos aumenta el daño con menor carga de equipo. Vamos a utilizar la antorcha, que ya sabéis que se la compramos al mercader o al comerciante solitario en Kaelid. Y sería directamente dirigirnos hacia el gigante. Y como vais a ver, pues va a ser un auténtico paseo por el parque. Como talismanes llevo puesto la marca azulada de Radagon y el talismán que nos aumenta el daño físico con los PS completos. No es que sea un boss complicado, pero aún así fijaos que las garras ya de por sí quitan muchísima vida, hacen rápidamente sangrado y son muy rápidas, eso es lo bueno. Una vez hecho esto, chicos, ya nos dirigiríamos a la Academia de Raya Lucaria, nos mataríamos al lobo de Radagon, que como veis no es muy complicado, es verdad que al tener tan poca vitalidad de un par de golpes nos mata. ¿Y por qué nos dirigimos a la Academia? Bueno, porque justamente cuando nos matamos a este buen lobo, muy cerquita de aquí, vamos a encontrar una piedra de afilar. Aquí aprovecho para subir de nivel y yo se lo voy dando a la fe, ¿de acuerdo? Me faltan 2 puntitos para tener 15 y poder utilizar llamada mi fuerza. Y muy cerquita, aquí también os voy a enseñar el camino completo sin cortes. Vamos a encontrar una piedra de afilar para colocar nuestras garras en congelación. Es decir, que vamos a hacer doble daño elemental, aparte del daño físico, vamos a meter sangrado y congelación. Una combinación totalmente abrumadora y que quita muchísima vida. Y que ya sabéis que en Elden Ring tanto la congelación como el sangrado están muy OP. Aquí estaría la hoja de afilar de piedras refulgentes. Volveríamos a la mesa y aquí le voy a meter la ceniza de guerra paso del sabueso en frío. El paso del sabueso no lo voy a usar, simplemente es para meterle congelación a las garras punzantes. Aquí también voy a darle, voy a meterle la ceniza a la daga sagrada, la voy a hacer daga sagrada, utilizando juramento dorado. Y aquí, como estáis viendo, me voy a matar al bueno de Godric, que ya lo habéis visto al inicio del vídeo, que es demencial. No dura prácticamente nada. Nos da almas y, perdón, runas. Y también me voy a consumir su recuerdo para que me dé aún más runas, 20.000 más. Y lo que voy a hacer es, ya de por sí, meterle los 2 puntos que me quedarían a la fe, 15. Y el resto pues se los voy repartiendo entre la destreza y yo subiría un poquito también el aguante. Y ya estaría, chicos. Aquí os voy a enseñar la build completa. Garras punzante frías a más 15. Aquí me he parado un poco de más. La daga sagrada con juramento dorado. La antorcha, como estáis viendo. El sello de los dedos para utilizar llámame fuerza. Aquí he utilizado el amuleto de bailarina azul, que como veis potencia el ataque con carga de equipamiento baja.
El talismán de espada ritual que aumenta la potencia de ataque cuando los PS están al máximo. Y también lo complementamos con la marca ulcerada de Radagon. Cuando consigáis los 4 huecos os podéis poner este. El vial de médica milagrosa con la de verde derramado para aumentar temporalmente la resistencia máxima, que bueno, al final es lo de menos, aumenta la potencia de ataques cargados durante un tiempo, la punzante y el equipamiento. Tenemos la llama de fuerza, que aumenta el poder de ataque físico y de afinidad con el fuego, para utilizarlo con el sello de los dedos. Y aquí os voy a enseñar cómo quedaría definitivamente la build, que sería un nivel 50, en número redondo, y con una vitalidad de vigor 14, pero sobre todo destreza 25, la fe 15 y el arcano 30. Y esto sería todo, chicos, espero que os haya gustado y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!